Vedeți ce stau undu? Vedeți ce stau undu? Nu e bine dat al peciu! Nu, se mete mal ceang. Ori iată, nu e tare că nu. ¿Usted dónde es? De Sulasarte, yo soy Sulasarte. ¿Usted vive ahí? Claro, vivo ahí, yo vivo ahí. Cuénteme la situación de Sulasarte. Y ahí estamos, hay gente que quiere salir, hay gente que no, ahí han quedado como 3, 4 familias ahí. ¿Por qué no quieren salir? Y tienen sus cosas ahí, no pueden dejar. ¿El nivel del agua en dónde se encuentra? Y en el camino está como de 4, 5 metros de profundidad, propio camino. ¿De altura? Sí, de altura. ¿Cómo se hace para pasar por ahí? Y a lancha, solamente lancha, lancha. Yo y salió antes de ayer y salió caballo. Caballo nado de que me largo a la casa, nado 300 metros seguro, nado. ¿Usted ha perdido sus pertenencias? Y sí, le digo la verdad que sí, todo. Todo, todo. ¿Cómo va a ser para superar esto? Y no, la verdad que no, ni idea, no sé. Veré que. ¿Ha llegado la ayuda de alguien? Y sí, pero el helicóptero ha llegado ayuda. Vale. ¿Quién? Después, ¿quién es? Y el delegado ha llevado cosas. Después, no, la verdad que no sé, porque la verdad que no. ¿Funcionarios provinciales del Poder Ejecutivo Provincial? La verdad que no, ni idea, no sé yo nada, porque yo he salido y he venido aquí al pueblo y no sé nada. Ahora intento ir a la casa, yo intento ir. Y no he podido llegar, no he podido llegar porque le ayudo a unos vecinos ahí, le ayudo a rescatar unos animales ahí, bueno, y no he podido llegar. Y mañana voy y los muchachos me quedan a ayudar, que vamos a ir para la casa. Además de las pérdidas materiales, ¿qué ocasionó la lluvia? Y la verdad, daño totalmente. Todo, animal, todo lo he llevado, no sé. Yo le digo, la verdad, en mi casa no sé qué es lo que hay. La verdad, en mi casa no sé lo que hay. ¿Personas heridas? No, la verdad, eso no. No, no. Personas heridas, no. ¿Ahora ya empezó a bajar el nivel, usted considera? Sí. Que con la lluvia... ahora sí vemos que ya está bajando. Sí, está bajando el nivel ya. Sí. Esperemos que no crezca más esta noche. Estou andando.